Bienvenidos a la ciudad de Manizales, la ciudad entre montañas y construida sobre montañas. Una hermosa ciudad construida por los arrieros antioqueños en su recorrido por el país. Y aquí la hermosa Catedral Basílica de la ciudad de Manizales, un símbolo de la resistencia después de haber sufrido más de 3 incendios, construida en la década de 1930 a 1940. Y en la Plaza de Bolívar, el magnífico monumento realizado por Arenas Betancourt, el Bolívar Cóndor Desnudo. Aquí experimentarán el arte, la fusión del arte y la libertad existente en su simbología. Visitar Manizales es deleitarse con su fina arquitectura. Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, donde todos, todos son bienvenidos. He aquí el magnífico interior de la catedral, un símbolo de la fe, un símbolo de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Luces en su arquitectura por medio de sus vitrales y la magnífica arquitectura de las bóvedas. Visitar el centro de la ciudad de Manizales es recordar ese pasado histórico de los inmigrantes antioqueños. Es adentrarse en cada una de sus calles y percibir la vida que existe. Es transportarse en el tiempo en el pleno centro de la ciudad de Manizales. Este, sus nuevos edificios y esta, una panorámica de la hermosa ciudad desde la Basílica de la ciudad de Manizales. Y una visita al corredor polaco para conocer el esqueleto por dentro de esa magnificencia que percibimos por fuera. Y aquí en el barrio Los Agustinos, la rica tradición de la arquitectura antioqueña, los balcones, los ventanales, la utilización de la madera, olvidándose de ese pasado colonial español. Algo diferente para invadir y construir estas inmensas laderas de las montañas. Y algo, el color con la cual se pintaban, tenues o fuertes. Esto es Chipre, en lo alto de la ciudad, un gran mirador. Y aquí el tanque de este sector, el tanque de agua de Chipre, símbolo también de la ciudad. Aquí propios y visitantes pueden venir a pasear y a ver sus magníficos atardeceres. Y esta es la vida cotidiana de sus pequeños cafés existentes en toda la ciudad. Y por supuesto, mirar la inclinación de las calles, muy buena para el ejercicio. Y aquí los diferentes colores existentes en cada una de sus casas. Un símbolo a través del paisaje, los colonizadores, y estos los atardeceres de la ciudad.
Aquí sentarse, charlar, conocer la familia y esperar el atardecer para ver su belleza. Y un bonito símbolo de la ciudad, los jeeps. Venir a Chipre es venir al tiempo de ocio, saborear sus dulces y mirar estos atardeceres maravillosos. Y aquí el corredor polaco, en la parte alta de la Basílica de la Ciudad de Manizales. Aquí deleitarse con los guías, con sus historias. Cada obra, cada piedra cuentan algo de una historia del pasado. Plaza de Bolívar y sus murales que cuentan la historia de la ciudad. Verdaderas historias que celebran de la vida, la tradición existente en la región aquí. Manizales no es solo arquitectura, también es arte. Aquí en esta ciudad se celebra el Festival Iberoamericano de Teatro y adicional se hace una de las ferias de América más importantes. También el Reinado del Café. Importante, y fue gracias también al café y a la tenacidad antioqueña que los herederos lograron construir toda esta ciudad así, con estos magníficos edificios.